nunca nos dimos cuenta. Él estuvo muy bien hasta finales de noviembre de hace 2 años. Es cuando él empezó a tener mucha gripa, tos, pero no calentura, no flemas, no grave. Nada más ese como que, que ese responsito. Lo llevamos al doctor y nos decía, es que es gripa, y es que es tos, y es que es gripa, es que es el cambio de clima. Y es que, o sea, lo más leve posible nos decían. O sea, que no nos preocupáramos. A tanto así que lo único que le daban era loratadina. Era todo el medicamento que le daban al niño, porque no había otro síntoma más fuerte. La doctora le empieza a dar la quimio, el 30% del medicamento. Yo no lo supe, meses después me lo comenta. ¿Por qué? Porque Johan, es verdad lo que me decían, todos los órganos de Johan estaban invadidos. Ya no había mucho que hacer. El riñón y el hígado, que son los que depuran tu cuerpo, ya no estaban haciendo su función. Entonces, si la doctora le metía mucho químico, más que ayudarlo, lo podía matar. Entonces, la doctora le dio muy poquito quimio. Y eso, fíjate que desde la primera quimio, el niño empezó a evolucionar. Él ya no podía comer, porque su vaso estaba lleno de bolas, que es el cáncer. Su cáncer de él fue muy, muy bueno con él, porque su cáncer no se regó, sino se encapsuló. El detalle es que nos dimos cuenta demasiado tarde y su estómago estaba lleno de bolas. Cuando él comía, la comida llegaba a su estómago y ya no tenía dónde meterse. Entonces, al regresar, pues regresaba con vómito y con mucha sangre, que es lo que a él le afectaba mucho porque ya no podía comer. Él tenía hambre, pero no podía comer. Entonces, la doctora, con la primera quimio que le dio, yo no sé si esa primera quimio fue milagrosa o la confianza que tenemos mucho en pedirle a Dios que nos ayudara, pero después de esa quimio, Johan comió. Después de esa quimio, Johan comió y a partir de entonces, él empezó a recuperarse. Y hasta la fecha, estudio tras estudio que le hemos hecho de sangre, ha entrado mejoría, ha estado con mejoría. Él se supone que nada más tendrían que haber sido 6 quimios, 6 bloques, que son 12 quimios. Me comenta la doctora que desde el cuarto bloque él tendría que haber sanado, porque los pacientes con este tipo de cáncer sanan con el cuarto bloque, pero Johan desgraciadamente no. En el cuarto bloque le hicimos este estudio que ahorita estamos pidiendo, se llama PETCAM. En la institución no lo pide la doctora, pero es en un privado. Entonces, este estudio lo hicimos, y pues desgraciadamente nos decía que todavía tenía cáncer. Termina sus 6 bloques que originalmente le iban a dar y le agregan 2 bloques más, que son 4 quimios, que son la última, es hoy. De esos extras, hoy es el último. Nada más que para saber que ya no tenga cáncer, hay que volverle a hacer este estudio. En los primeros estudios, todos los estudios que se hicieron, yo los pude solventar, no sola, obvio, pide ayuda, hice comidas, hice rifas y todo, pero ya tengo 1 año en todo esto. Entonces, la gente que yo conozco, que está a mi alrededor, como mis vecinos, todo eso, pues ya me han apoyado. Y hay veces que pues también desgraciadamente nos pasan otras cosas. Entonces, ahorita nos están volviendo a pedir este estudio, pero la verdad yo andaba de enero para acá, para mí las ventas, porque yo vendo ropa fuera de mi casa, la verdad se me fueron para abajo. O sea, sí vendo para la comida, pero así como para que digas tú, pues vendiste 1,000 pesos, guardas 500 y gastas 500, pues la verdad no. Entonces, yo no tengo modo de transporte, no tengo carro con la cual me pueda ir a vender fuera de mi casa y vender un poquito más, pues la verdad no. No tenemos carro y trabajo fuera de mi casa nada más. Cada actividad que he hecho, la gente ha estado ahí conmigo. He hecho rifas, he vendido comida, tamales y me han apoyado mucho, la verdad. Y pues nada más que agradecerles. Créeme que si hasta hoy que estoy aquí, aquí contigo y aquí con Johan en este día, ha sido gracias a todos ellos, la verdad. El hospital te paga todo, sí es cierto, pero los traslados no. Yo no tengo carro, tengo que irme en Didi, no pasa ningún camión por mi casa, porque ya una vez me hicieron un comentario, no pasa ningún camión por mi casa. A fuerzas es de tomar Didi, taxi o Raite.